le dijo el lobo a Caperucita? Ese peinado es muy bonito. Me voy a crecer el cabello para el papel. Cuando empezamos a ensayar, traías otro peinado, más moderno, pero no te quedaba. Fui con el peluquero porque pensé que debía verme un poco más a la moda para ver si a ti te gustaba. Fue un gran error. A ver si a mí me gustaba. Gracias. Solo quería causar una buena impresión. No creo que una joven, moderna y autosuficiente. No creo que sea tan moderna. ¡Ay! Es la muerte. Me está mordisqueando como ratón ansioso. Papá, ¿esos son de la misma edad? Sí, somos de la misma edad. Y ahora estamos aquí, tú y yo juntos sentados. Viviendo hacia la sala en penumbras. Rodeado de reflectores, el polvo nos cae en la cabeza y abajo. Abajo de nosotros hay un abismo de máquinas que hacen que el escenario se mueva. Hay trampas. Y aquí estamos sentados en este sillón limpio. Elegante, que parece muy cómodo, pero está arreglado para que no suene. Esa silla se usó en Jebadale. Esa mesa la utilicé en el carro. Esas sillas fueron de mi último montaje de sueño. El espejo lo utilicé en el padre. Todos que nos conocen.